La música y el amor se unieron en una emotiva serenata por María Chilenca a uno de los ganadores de la rifa durante el programa Comienza tu Mañana de TVM El Salvador. Buenos días. Y fue don Antonio Pérez el agasajado con distintas melodías, culminando así el mes del padre. Muy agradecido por verme ganado esa oportunidad de haber venido los mariachis acá a mi casa, y la verdad, muy agradecido. La primera vez en mi vida, la primera vez que ellos vienen acá, pues así de esa manera. Bueno, la verdad, pues muchas felicidades para todos los padres de familia y pues bendiciones para todos, y pues que Dios los siga dando muchos años más hasta este día. ¿Va? Y la verdad, pues agradecidos con ustedes y con el canal, pues por haberme dado esa oportunidad y haberme ganado esa oportunidad de haber venido los mariachis, como le comentaba. Luego de varias llamadas telefónicas, Jacqueline Ortiz, quien se mantuvo pendiente del programa, logró obtener el premio. Expresa sentirse feliz de llevar tal sorpresa a su padre. El día que estaban haciendo la rifa, pues ya por medio de llamada telefónica, lo bonito también fue que habían llamado anteriormente, recibieron dos llamadas, y las dos llamadas pues no eran de aquí de San Miguel. Entonces, en una tercera llamada ya fui la afortunada ganadora de ese maravilloso premio. Me informaron de que tenía que comunicarme directamente con María Chilenca, y ya ellos nos íbamos a coordinar para el día que iba a ser la serenata. Lastimosamente iba a ser el sábado pasado, pero por lo mismo de lo de la lluvia, pues se dio que hasta el día de ahora se podían venir ellos, ¿verdad? Y aunque la serenata tenía prevista ser llevada el 17 de junio, debido a los cambios climáticos no fue posible. Sin embargo, esto no detuvo a los organizadores, llevando alegría al hogar de don Antonio. Dulce, si pudiéramos llamarle primero por la inclemencia del tiempo, y luego por la hora que íbamos a llegar aquí a las meras 2 de la tarde con 30 minutos, y como venimos desde Lolotique, estaba un tráfico en esa calle bien tremendo y fue humanamente imposible llegar a la hora que habíamos señalado. Damos una de las principales, una canción de Vicente Fernández, del Rey, porque él es el rey del hogar de José Antonio, y también le cantamos como esa última, ¿verdad?, de perdón, le cantamos Cuando Quería Ser Grande y a la otra dos más por ahí. Fue un largo repertorio de canciones para el rey del hogar. Este gesto de amor y gratitud llenó de sonrisas a los afortunados ganadores y también invadió de alegría el hogar de su familia. Natalie Bonilla, TVM El Salvador.